Hello, everybody. Good evening. Hello. Hello, teacher. Okay, guys, let's wait 1 minute for the people that are logging in. Algunas personas primera vez están ingresando todavía. So les voy a dar un minuto, okay? Okay. Okay, hello everyone. All right, let me just send a message to everyone in the group. Le voy a mandar un mensaje al grupo solo para ver si alguien está teniendo problemas. Okay, alguien ten, yo aún no estoy de ver. Okay. Solo les voy a mandar un mensaje al grupo de WhatsApp. Okay, acabo de mandar otra vez el link, pero eso creo que ustedes lo tienen en el correo también. Okay, guys, listos. Vamos a tomar asistencia primeramente, okay, y después vamos a hablar sobre el curso, ¿sí? Brindar algunos detalles sobre el programa y puedo contestar cualquier pregunta, ¿ok? Okay. All right, very good. So, poco a poco me voy a ir aprendiendo sus nombres. Adriana Isabel. Adriana Isabel Caldames. Ana Beatriz Rodríguez. Digan presente. No pueden levantar la mano de la computadora. Tienen que decir presente. Y otra cosa, tenemos que ingresar con el nombre completo
Y tienen que iniciar cámaras. Tienen que iniciar cámaras, sí, ya que los tenemos que ver ahí ustedes presentes. Van a decir presentes, sí, para que quede grabado todo, ¿verdad? Ahorita estamos grabando sesión y para que quede grabado todo, solo necesito a Adriana, Emerson, encienda sus cámaras, Moisés, Verónica, Sergio, Guillermo, please, enciendan sus cámaras. Turn on your cameras, please. Okay. Okay, thank you. Gracias. All right. Intentemos otra vez. Emerson, Sergio, Guillermo, tienen que encender las cámaras. Okay. Adriana, Isabel, Galdames. Present. Revisen sus micrófonos, necesito escucharlos. Ana Beatriz Rodríguez. Present, present. Ana Beatriz Rodríguez. Brenda Verónica. Present. Brenda Verónica. Present. Okay, thank you. Brian Alberto. Brian Alberto Pérez. Digan present. Okay. Carlos Ernesto Martínez. Carlos Ernesto Martínez. Dora Alicia Asensio, perdón. Present. Ahí está. Ahí está. Así como lo hizo ella, sí. Fernando Daniel Berrios. Fernando Daniel. Guillermo Antonio. Guillermo Present. Antonio Estrada. Ahí está. Present. Thank you, Guillermo. José Moisés Díaz. Present. Okay. Kelly Maritza Rivera. Kelly Maritza. Present. Okay. Kering Alexander Rodríguez. Kering Alexander Rodríguez. Moisés Adalberto. Moisés Adalberto Orellana. Raúl present. Martínez. ¿Quién dijo present? Moisés. ¿Sí? Present. Ok. Tengo problemas de energía eléctrica en la casa, por eso es que no se ve okay. La cámara. Ok, pero déjala así por lo que estamos tomando asistencia. Ok. Raúl Martínez. Ok. Raúl Martínez. Presente, presente. Ok. Necesito que inicies tu cámara. Raúl, Ronald Emerson Serrano. Ronald Emerson. Ok, perfecto. Sergio Rodríguez Aguilar. Sergio Rodríguez. Walter Samuel Estrada. Present. Ok, very good, Walter. Thank you. Yaritza Beatriz Alemán. Present. Ok. Yesenia Beatriz Rivera. Present. Okay, thank you. Yolanda Hernández. Present. Okay. Zoila Esmeralda. Okay, very good. ¿Alguien que está aquí presente que no dijo present? Okay. Las personas que no tengo son Ana Beatriz. Brian Alberto, Fernando Daniel Berrios, Kering Alexander Rodríguez, Sergio Rodríguez Aguilar, and Zoila Esmeralda. ¿Alguna de esas personas están acá? Teacher, uh-huh. Me escucha. Sí, Sergio. Sí, te escucho, sí, pero no te veo. Tenía los audífonos. Sí, es que fíjese que estoy teniendo problemas. Creo que me voy a salir y voy a volver a activar la cámara porque quiero activarla y no puedo. Ok, very good. Ok, alguien más se acaba de incorporar, una vez más, Ana Beatriz, Brian López, Brian Alberto Pérez, Carlos Ernesto Martínez, Fernando Daniel Berrios, Kering Alexander, and Zoila Esmeralda. ¿Esas personas no han dicho present? No sé si están acá. Ok, very good.
So let me share with you my computer, okay? Voy a compartir computadora. Quiero mostrarles una presentación para que podamos hablar un poquito del programa, cómo será aquí, cómo vamos a manejar aquí el tema de las presencias, ausencias, todos esos temas, okay? So, permíteme, voy a expander, ahí está. Okay, very good. So, ustedes están ahorita bajo el programa de INSAFOR, English for Work Program, ¿verdad? Se conoce como Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, English for Work Program. Estamos iniciando Basic Module 1, okay? Son seis módulos, ¿sí? Basic, son seis módulos en cada nivel. Basic serían seis módulos, okay? Aquí está mi nombre, Carlos Roberto Alvarado Gallardo, ¿sí? Me pueden decir Carlos Alvarado o Teacher Carlos. Conmigo está bien o simplemente Teacher, okay? All right. Okay, Zoila, vamos a tomar asistencia otra vez. Veo su mensaje aquí, pero yo no puedo tomar asistencia a través de los chats, okay? No puedo tomar, eso ya lo vamos a ver acá. So pongan atención aquí en la reunión, va a aclarar bastante de esas dudas, okay? Okay, me presento con ustedes, aquí estoy, ¿sí? No voy a pasar mucho tiempo aquí hablando de mi experiencia, pero sí tengo bastante experiencia teaching, ¿sí? Ya tengo años trabajando con INSAFOR, trabajando con inglés corporativo, trabajando en diferentes academias aquí en el país, que ustedes bien conocen, acá en el país, Británica, Centro Cultural, ITCA, West Academy, y inglés corporativo, etcétera, ¿sí? Ok, tengo una certificación que no está aquí porque es bastante recién, se llama TEFL in English, right? Que es Teaching English as a Foreign Language, ok? All right. Lo primero que necesitamos es estar acá, ¿sí? Eso es lo primero, ustedes tienen que estar presentes en la reunión. Yo marco asistencia, ¿sí? Pero esa no es la asistencia final. La asistencia final se saca de la videoconferencia del programa de Zoom. Zoom nos da a nosotros el número de minutos que usted estuvo conectado en la reunión, ¿sí? Aunque usted se salga y usted regrese otra vez, le va a marcar los números de minutos. Lo que INSAFOR mide para darles a usted la beca y para pasarlos al siguiente módulo, no son los, no es la asistencia que yo tengo, ¿sí? No es la asistencia que nosotros hacemos aquí en inglés corporativo, sino es el Zoom, ¿sí? Los minutos por minutos que usted está acá, ¿ok? Necesito nombre completo. Vi que algunos no tienen el nombre completo. Necesito el nombre completo en el perfil de Zoom, ¿ok? Ya que esta sesión está grabada, todas las sesiones van a estar grabadas desde el inicio, desde las 8. Hasta las 10 y 15 cuando yo me desconecto, ¿sí? Necesito que en todo ese tiempo ustedes estén con su nombre completo de perfil. En el caso de que hay personas oyentes, creo que no hay acá personas oyentes, pero son prácticamente personas que están acá solo como observando, ¿sí? Considerando el programa, están ellos como... alguien dice que no se escucha nada de audio. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Entonces, Keren, creo que hay un problema con su micrófono, ¿sí? O sus audífonos, perdón. Tiene que revisar eso. Hay una opción allí en Zoom donde ustedes pueden revisar micrófono y audífonos. Ok. Cámaras encendidas durante toda la sesión. Yo considero que ustedes puedan tener... la internet está mal, la señal está un poco débil, sí, entiendo todo eso, pero yo les pido, sí, cuando estamos tomando asistencia, eso es súper importante, porque no puedo tener una pantalla en blanco levantando la manita diciendo present, sí, INSAFOR no lo tome en cuenta. Necesitan ustedes estar acá y necesitamos escucharlos y verlos. Minimizar un poquito el sonido del ambiente, ¿verdad? Que nosotros tenemos televisores, hay perritos, hay niños, hay
taxis, el panadero, ¿sí? Todos eso, esos ruidos los tenemos todos, ¿sí? Entonces, a mí me va a pasar, ustedes van a escuchar también ruido acá, yo no puedo evitarlo, ¿verdad? Ese es parte de la modalidad, pero sí lo que podemos hacer es, si usted no está hablando, es simplemente tener el micrófono cerrado, ¿sí? Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Con esto del micrófono y con lo de la cámara, ¿va? Y ustedes saben ya todos los memes y todos los videos que hay en la internet sobre personas que se les olvidó que la cámara estaba encendida y hacen o dicen algo, ¿va? Indebido. Ok, participación activa. A mí me gusta trabajar mucho, tanto en acá, podemos trabajar en todo el grupo, ¿sí? Cuando estamos exponiendo, presentando, explicando, yo estoy preguntando, pero también me gusta trabajar en grupos pequeños, porque para mí es un poquito más fácil manejar 5 que manejar 20, ¿sí? Entonces, por eso yo constantemente voy a dividir la clase, lo voy a poner en lo que se llama breakout rooms, no sé si ustedes ya han usado Zoom, la opción donde yo los puedo dividir a ustedes en grupos, ustedes aceptan eso y ahí estamos trabajando en grupos pequeños. Entonces así puedo yo conocerlos un poquito más, ver cuál es su nivel de inglés y cómo les puedo ayudar. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Esto es lo más básico, ¿sí? Esto es lo de la reunión, día a día, ¿sí? Vamos a tener nombre completo, usted tiene que estar acá, ya vamos a ver un poquito más de la asistencia, etcétera. Pero eso es lo mínimo, ¿verdad? Que usted esté acá presente. Ok. Very good. So, asistencia. Sí, yo sigo con problemas para poder encender mi cámara. Ok, entiendo. Vamos a solventar eso durante la sesión, ¿ok? Yo te voy a ayudar ahí cuando pueda. Ok. Yo les escribí a ustedes de que es mejor ingresar a través de la aplicación. ¿Sí? A la aplicación de Zoom, ya sea que están usando su computadora, su laptop, su PC, su tablet, es mejor descargar la aplicación de Zoom y no ingresar a través de la web, ¿sí? No usen el navegador, porque eso les va a dar una señal un poco débil. Ok, asistencia al 100% de las clases, se los pedimos a ustedes que INSAFOR, lo mínimo que les va a pedir para pasarlos es el 80%, ¿sí? Nosotros decimos 100% aquí por si cualquier día, ¿verdad? Usen ese día solamente para emergencia. Son 20 sesiones, ¿ok? 20 sesiones son lo más que usted puede faltar es una sesión y media. Si ya pasa de una sesión y media, ya usted está llegando ya al borde, ¿sí? No va a poder cumplir con los minutos al final. ¿Ok? La asistencia no es solamente tomada al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Eso es lo que le estaba diciendo de minutos por minuto, ¿sí? Nosotros sacamos un reporte de Zoom al final. Ese reporte de Zoom no miente. Ahí está el minuto exacto donde usted ingresó y hasta si usted se salió. Ah, me voy a salir porque el teacher ahorita no me ve. Eso no importa, ¿sí? Porque el reporte que estamos generando es su minuto por minuto, su asistencia. Entonces, es importante de que ustedes ingresen siempre con su nombre, ¿sí? Ya que ese nombre es el que sale en el reporte de Zoom, ¿ok? No ingresen con el Zoom de otra persona, ¿sí? Ingresen con el Zoom de ustedes y usen su nombre de perfil. Ese es el nombre que va a sacar, vamos a usar para el reporte de Zoom. Yo tomo asistencia 3 veces durante la sesión. A las 8, a las 9, a las 9:55. 5 minutos antes de finalizar. Entonces, si usted solamente, digamos, estuvo acá una de estas veces, de estas 3 veces, yo lo voy a marcar presente. ¿Ok? Para asistencia y récord de nosotros, usted está presente, ¿sí? Pero, ojo, eso no significa de que usted tuvo los 120 minutos de toda la clase, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Simplemente porque, el teacher me marcó presente, pero solamente estuve una hora, no va a llegar
como le digo, a los minutos necesarios. ¿Qué más? Sí, esto es lo que le estaba diciendo a ustedes, ¿verdad? No pueden decir presente a través del chat. Algunos están diciendo presente a través de WhatsApp. No puedo aceptar eso. INSAFOR no tiene acceso al WhatsApp. ¿Ok? También esta reunión aquí, los chats, muchas veces es en el reporte de asistencia, esos chats no salen. No salen cuando usted tira la manita, ¿verdad? O algún tipo de símbolo ahí, no va a salir eso. Necesitan decir presente con las cámaras encendidas. Ok, ¿preguntas hasta ahí? Ok, ahora está el tema de la sesión que vamos a tener uno a uno. ¿Sí? Yo le brindo 15 minutos a cada persona durante el módulo para que usted pueda hablar conmigo. Yo le puedo explicar cualquier tema. De hecho, yo algunas veces estoy más de 10 minutos ahí con una persona, ¿sí? Pero sí, traten de pasar todos. Ya vamos a ver la lista. Durante la sesión yo voy a poner la lista ahí. Si no, pues simplemente vamos a usar el orden de asistencia que yo tengo, que es simplemente... vamos a ver cómo hacemos las sesiones. Ya le voy a decir a la persona que le toca para el día de ahora, ¿sí? Pero así vamos a ir. Todos van a pasar 10 minutos conmigo. Yo solo quiero conocerlos, que está, cómo se sienten, cómo les puedo ayudar, alguna pregunta, algún tema que no entendieran, etc. Ok, no puedo dar permisos. Me pueden escribir, ¿verdad? Por respeto a ustedes, ¿verdad? Yo sé que nosotros... no puedo estar, teacher, aquí, tengo una emergencia, y está bien, yo le voy a contestar, yo no me voy a enojar, yo no le voy a decir no, pero yo no puedo dar un permiso, ¿sí? Simplemente porque yo le diga, mire, ok, lo siento, ok, lo veo el día de mañana. Ese ok no es un permiso, ¿sí? Yo no tengo autorización de INSAFOR dar un permiso, no existe un permiso, ¿sí? Si hay una emergencia, sí, ¿verdad? No sé, usted tiene COVID y va, algo así, pues hablen con la administración, ¿sí? En ese caso. Pero sí, esto del tema de la asistencia es súper importante. INSAFOR con esto no juega, ¿sí? Ok. All right. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Entonces, las tareas y las evaluaciones. Vamos a trabajar a través de la plataforma de inglés corporativo. No sé si ustedes ya ingresaron ahí, recibieron ese video donde creo que algunos ya vieron el video, pudieron confirmar, ¿sí? Entonces, creo que algunos ya confirmaron ese acceso, ¿sí? Yo voy a compartir pantalla otra vez antes que termine la sesión, para poder... enseñarles allí, ¿verdad? ¿Dónde está la plataforma, etcétera? ¿Cómo vamos a usar la plataforma de inglés corporativo? Pero simplemente confirme su acceso. Ahí está el video, cómo hacerlo. Y apóyense con el correo que les mandó inglés corporativo. Creo que recibieron dos correos. Un correo es dándole a usted la notificación que ha sido agregado al módulo a través de la plataforma de inglés corporativo, y otro correo donde están todos los detalles del curso. Esos detalles del curso, ahí dice el enlace a la reunión, la fecha de inicio, etcétera, ¿verdad? Es como un detalle de curso, ¿verdad? Con todos los links y toda la información. ¿Okay? Algunas personas dicen que no se escucha nada. Yo ahorita... Yo puedo ver aquí que sí. Estoy haciendo una... Testing 1, 2. Acabo de hacer una prueba a través de Zoom ahorita mismo, ¿sí? Y sí, he confirmado mi micrófono y mis audífonos, ¿sí? Entonces, de mi parte, todo está bien. La mayoría de los compañeros aquí me escuchan. Hay algunas personas que me están escribiendo en WhatsApp que dicen que no escuchan. Hay una opción donde está el micrófono de Zoom, es decir, ¿verdad? Cuando ustedes pueden ver las opciones allí de Zoom, dice
desactivar audio, detener video, ¿verdad? Hay una flechita hacia abajo al lado del micrófono. ¿Okay? Denle clic en esa flechita. Denle clic en esa flechita y ustedes van a poder ver una opción que dice probar audífonos y micrófono. Hagan esa prueba, ¿sí? Le recomiendo que todos hagamos esa prueba antes de iniciar. Yo ya la hice y la había hecho antes porque ingresé con este Zoom, ingresé esta tarde, ¿sí? Entonces ya hice esa prueba. Hagan esa prueba ustedes que están teniendo problemas, ¿sí? Muchas veces nos conectamos a un diapositivo, ¿sí? Un dispositivo, lo ponemos y Zoom no está leyendo eso, sino que está leyendo otro micrófono. Ok, las tareas y las evaluaciones. Vamos a trabajar en esa plataforma. Después de cada sesión van a hacer dos cosas ustedes en la plataforma de inglés corporativo. Van a hacer la tarea que se relaciona con ese tema que vimos y van a hacer el foro. Okay. El foro es simplemente donde yo voy a poner alguna pregunta del tema, ¿sí? O alguna tarea fácil, ¿sí? Eso no les va a tomar más de 5 o 10 minutos para completarlo. Por ejemplo, si vimos el verb to be, que lo vamos a ver ahora, tal vez una pregunta sería, what is your occupation? Okay. ¿Cuál es tu ocupación? ¿Sí? ¿Cuál es tu profesión? Y ahí usted va a contestar, ¿sí? Es algo bien sencillo. Pero donde viene su nota es de las tareas y los exámenes que están en la plataforma. ¿Okay? All right, so necesitan un 80% o más para poder pasar de tareas y evaluaciones. ¿Okay? Se junta todo para tener un promedio final. ¿Sí? Se junta las tareas, el examen midterm y el examen final. Esas tres cosas se juntan para tener un promedio final. ¿Qué más? Las tareas. Si ustedes ven, para los que ingresaron ya a la plataforma, son 4 semanas, ¿verdad? Dice semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, ¿sí? Al final de cada semana, que son 5 clases, ¿sí? Tenemos lunes a viernes. Al final, yo lo que hago es el siguiente día, el sábado, yo ya estoy mandando las notas de esa semana, ¿ok? Se las mando a Insafort, mando un reporte, ¿ok? Entonces necesito que, digamos, terminamos esta semana 1, ya ustedes han terminado las tareas de semana 1, ¿ok? Terminamos la semana número 2, el sábado, entonces de esa semana número 2, yo ya estoy ingresando las notas, o espero que ustedes vayan al día, ¿sí? No pueden ustedes simplemente dejar el tiempo pasar los últimos 3 días del módulo. Allí voy a hacer todo. Eso no funciona. Les voy a decir por qué. Porque se les van a olvidar los temas o puede que se están confundiendo con los temas o no se acuerdan de los temas. ¿Sí? Vayan día al día porque el tema es lo que vimos y va a ser más fácil para ustedes. Fecha límite para el examen de midterm sería el lunes 9 de agosto. Recuerden que tenemos una vacación, tenemos una semana, perdón, de vacaciones, que sería el primero, ¿verdad? El primero en adelante. Esa semana, pues, no vamos a estar nosotros, ¿sí? Pero regresaríamos, sería el 9, correcto. Entonces, para ese 9, ya ustedes tienen que tener ya el examen midterm hecho, ¿okay? Completo. Y así yo puedo ese lunes poder ingresar la nota. ¿Okay? So tienen prácticamente la semana de vacación de agosto para poder terminar el midterm. ¿Okay? La fecha límite para terminar el examen final sería el 23 de agosto. Obviamente es el último día, ¿verdad? Del módulo, vamos a terminar el 23 de agosto. Pero yo prefiero que ustedes no esperen hasta ese último día, ya que ese día vamos a terminar a las 10 y yo no puedo estar esperándolos ustedes hasta las 12. Teacher, espérenme hasta las 12 porque voy a terminar antes de las 12. No, lo siento, yo no voy a estar esperándolos hasta las 12, ¿sí?
que es necesario terminar o completar el examen después de cada clase. No el examen, la tarea. Estos me refiero a los exámenes midterm y este es el examen final. Estos tienen esta fecha, ¿verdad? Yo les recomiendo hacerlo antes de ese mismo día, ¿sí? Para tener las notas ya. Si ustedes pueden hacerlo antes, está bien. Se pueden adelantar en la plataforma, no digo que no. Pero después de cada sesión, ustedes van a tener una tarea en la plataforma. Es decir, después de esta sesión, ustedes van a tener la tarea número uno. Después de la videoconferencia 1, tarea número 1. Videoconferencia 2, tarea número 2. Videoconferencia 3, tarea número 3. Así, ¿sí? Esas son las tareas. Hay 20 tareas porque son 20 videoconferencias. Pero estos exámenes son aparte, ¿sí? Siempre dentro de la plataforma, en el mismo lugar, en el mismo sitio, pero son aparte, midterm y final. ¿Ok? Lo que simplemente les digo, no esperen hasta el 23, a las 12, ¿sí? Teacher, espérenme que a las 12 voy a terminar. No es la mejor forma, ¿sí? Ok, el manual, todos lo tienen, lo pueden descargar desde la plataforma de inglés corporativo o creo que también lo pusieron allí en el grupo de chat, ¿ok? Ese es el manual que vamos a usar. Ya les voy a explicar a ustedes cómo yo voy a usar manual y un tipo de guía de estudio que yo mismo preparo para poder dirigir la clase, para que la clase tenga una estructura acá, ¿ok? Ya les voy a enseñar cómo yo voy a hacer eso, ¿sí? Ya van a ver una de las guías que yo hago para que complemente con el libro y podamos nosotros divertirnos un poquito más en clase, hacer más actividades comunicativas. Ustedes van a sentir que es un poco más divertido y les va a ayudar a ustedes poder tener un récord de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces yo mando una guía todos los días. Yo voy a mandar una guía, es un documento Word. Ustedes pueden ahí, esta es la guía que vamos a usar para este día, ¿sí? Y eso ayuda mucho para que todos estemos en el mismo lugar y haciendo las mismas actividades. Ok, preguntas, evaluaciones, tareas. Uh-huh. Ok. Very good. Algunas personas me están escribiendo que dice que lo saca del programa. Asegúrense de que no han ingresado a Zoom a través de otro dispositivo, ¿sí? Porque si ustedes usan la computadora y el teléfono y ingresan a la misma vez, puede que sí lo va a sacar de uno. Ok, ¿preguntas hasta acá? All right. Algunos de las funciones de Zoom, ¿verdad? Ustedes ya conocen dónde está el botón de silencio, el botón de la cámara, ¿sí? Traten de solventar eso. Pueden hacer una prueba con la cámara también, así como hay una prueba en Zoom para los audífonos y el micrófono. Igual pueden hacer una prueba con la cámara allí en Zoom. Entonces, algunos están teniendo problemas con la cámara, hagan esa prueba en Zoom. ¿Okay? Usamos el chat. Puede que en algunas ocasiones yo les pregunte a usted algo. Quiero ver cómo se desarrollan en la forma escrita del idioma. Y les voy a pedir que escriban en el chat. También vamos a usar, ya les mencioné, ¿verdad? Lo de breakout rooms. Somos 20, pero es mejor tener 4 grupos de 5 o 5 grupos de 4 para poder trabajar un poquito mejor, ¿sí? Siempre, esta es la sesión general, pero después cuando yo inicie breakout rooms, que nos vamos a separar en grupos, ustedes van a recibir un mensaje que dice el teacher los está invitando para el grupo número 3. Usted simplemente acepte, esté pendiente de ese mensaje que le cae en Zoom, ese mensaje, y lo va a mandar a la sesión, a la reunión, grupos pequeños. Hay un botón que algunos ya lo han usado, ¿verdad? Que es una manita donde pueden preguntar, ask for help. Si están en los breakout rooms y ustedes no me ven, es porque estoy brincando así, monitoreando los otros grupos. Pero si tienen una pregunta, usted simplemente, hay una opción ahí que dice pedirle al maestro que ingrese a mi grupo. Y usted me mande ese mensaje y yo voy a ingresar a su grupo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, yo creo que ya.
Okay. He estado, este módulo 1 le he dado como unas 8 veces, ¿sí? Acá, de, con INSAFOR, he trabajado con grupo del de, 3, el módulo 3, 4, 5, ¿sí? El, con el que más he trabajado es este módulo 1, 2 y 3. Son los que más se llenan y ya tengo bastante tiempo dando estos tres módulos, ¿sí? Entonces, quiero escuchar un poquito de ustedes. Entiendo de que somos grupos cerrados, es decir, todos ustedes trabajan en la misma empresa, ¿sí? ¿Sí? Ok, entonces, por lo que entiendo, creo que es una empresa de ventas, ¿sí? Ustedes o trabajan en la área de... en ventas, ¿sí? En producto. ¿Quién me quiere contar un poquito de la empresa? ¿Qué hacen? Nadie se atreve. Hola, buenas noches. Creo que el indicado ahí para dar un poquito de la inducción es Moisés Orellana, aunque no sé si ahorita está como, me dijo que tenía un poquito de problemas con la energía eléctrica. No sé, Mois, si nos quiere apoyar en eso. Uh-huh. Hola, buenas noches. Sí, buenas ahorita, noches, bueno, hace como unos 5 minutitos quizás o menos, ya se restableció la energía eléctrica acá. Así que ya estoy prácticamente con una mejor señal. De hecho, estaba teniendo bastantes problemas con la conectividad. No escuchaba prácticamente, le escuchaba al teacher prácticamente un 50% de lo que estaba diciendo. La otra mitad no le escuchaba, pero me imagino que era por la conexión. Sí, buenas noches, pues. Mucho gusto, teacher. Mi nombre es Moisés Orellana, pues, y también, sí, somos una empresa unida, por así decirlo. Estamos prácticamente de diferentes áreas acá en el programa. Y sí, una empresa que se dedica a lo que es la distribución de productos atléticos, ¿verdad? Y de moda deportiva, a nivel no solamente nacional, sino que también parte de Centroamérica y Suramérica y también del Caribe, ¿verdad? Así que somos una empresa bastante grande, la mejor para nosotros, ¿verdad? En cuanto al rubro. Y pues aquí vemos diferentes cargos, ¿verdad? Vemos personal de administración, vemos personal también de tiendas, algunos cargos de ventas, otros de bodega general, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos pues con mucha expectativa, creo yo. Doris también, pues, es la coordinadora de recursos humanos de nosotros, así que también está aquí con nosotros acompañándonos y pues con la intención también de aprovechar al máximo, ¿verdad? Habemos personas de aquí de San Salvador y hay personas también de Oriente y de Occidente también, ¿verdad? Santa Ana, que por ahí está Carlos Mazariegos y está también por ahí Yaritza y Ana, que son de San Miguel, así que estamos aquí muy expectantes, ¿verdad? Para que usted pues, nos pueda compartir de su conocimiento y pues nosotros receptivos, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno, esa es la actitud, ¿verdad, Moisés? Todos tenemos que tener actitud positiva, es algo nuevo, es un reto. Algunos han estudiado, otros no han estudiado. La última vez que lo vieron fue hace 20 años. Sí, pero no importa. Sí, todos estamos ahorita comenzando desde cero. Vamos a comenzar desde lo más básico. Si es algo que usted ya no importa, ¿sí? Bueno, sí, es simplemente para practicarlo, reforzar un poquito, recordarme, salir de cualquier duda, ¿sí? Para los que sientan, este tema yo ya lo manejo, ya lo he visto. No se preocupen, ¿verdad? Vamos progresando poco a poco. Yo siempre trato de tener, mi forma de trabajar es bien fácil, presentar. Ustedes practican y ustedes producen. Es decir, yo solamente hago el 30%. ¿Right? Esa es la idea, que yo haga solamente el 30% y ustedes hagan el 70%. Yo presento, ustedes practican y ustedes producen. ¿Sí? Entonces, prácticamente la sesión es de ustedes. ¿Sí? Este primer día es donde voy a hablar más. Pero ya después de ahí, en lo que vaya progresando el módulo, yo quiero hablar menos. ¿Sí? Yo solamente quiero presentar, dar instrucciones, aclarar y ¡pum! Vamos a trabajar. Y ustedes van a hacer un proyecto, una actividad, van a practicar, se van a desarrollar ustedes, ¿sí? Porque el mejor recurso que tienen no es el maestro, ¿sí? Es uno al otro.
ya cuando ustedes vayan a los grupos con las herramientas, ustedes mismos van construyendo, ¿sí? Entonces, ese es el mejor recurso que tienen, uno al otro. ¿Ok? A las 9 vamos a tomar asistencia otra vez porque veo que algunos se incorporaron cuando estaba dando la presentación. La sesión está grabada por si ustedes, el día de mañana, Moisés, yo les voy a mandar el link, el enlace donde ustedes pueden ver el video. También está, queda en la plataforma de inglés corporativo también, donde ya todos tienen acceso. Ahí está el video y allí lo pueden ver, ¿sí? No tienen que ver todas las 2 horas, pero por lo menos esa primera parte donde di la presentación. ¿Ok? Ok. ¿Todos tienen acceso a la plataforma inglés corporativo? Voy a ingresar aquí a mi cuenta. Okay. Voy a ingresar a mi cuenta para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Inmediatamente cuando ustedes ingresan, ustedes van a ver su nombre, ¿sí? Van a ver su nombre o su correo electrónico y cuando vayan bajo cursos, ahí les va a salir este curso, ¿verdad? Dice 18 de julio, pero creo que sí, está bien. Inglés principiante, módulo 1. Les tiene que salir este, ¿sí? Le dan clic. Ingresan a este. Aquí donde ustedes van a ver las 4 semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, 4, ¿sí? Bajo semana 1, simplemente tienen que darle clic ahí para que se abra ese menú. Semana 1 o unidad 1. Dice 5 questions, ¿sí? Pero en realidad es 5 sesiones, 5 tareas, 5 temas. Videoconferencia 1 es lo que vamos a ver ahora, affirmative and negative statements with the verb to be. Y aquí todavía no está, pero aquí es donde va a estar el video de la sesión. ¿Sí? Ya cuando el video está ahí, acá abajo me va a dar la opción para poner el foro. El foro es simplemente una pregunta, ¿sí? Puedo preguntarle, what is your occupation? Okay. Y usted me va a decir, what is your occupation, right? Okay. Y ahí queda su respuesta. Ahí puedo yo ver, puedo calificar, puedo tener una idea de su progreso. Okay. Pero lo más importante es la tarea 1. ¿Sí? Después de cada videoconferencia está la tarea. Entonces, aquí es donde ustedes van a completar esta tarea bien fácil. ¿Sí? Son 5 preguntitas. Algunas tienen 10, algunas tienen 15. Pero no es más de 10 minutos. ¿Sí? Y ustedes van al día, ¿sí? La sesión, el día siguiente, no tienen que estar hasta las 12 trabajando, sino pues, el día siguiente, cuando tengan chance, ustedes ingresan y pueden hacer la tarea. ¿Sí? Ok. Después tenemos el manual, donde dice Students Manual. P1, que sería principiante 1. Y aquí está el manual, ¿sí? Ustedes lo pueden descargar, lo pueden imprimir o lo pueden ver aquí unidad por unidad. El que mandaron ahora en el grupo es PDF todo, las 4 unidades en un solo documento. Pero aquí les va a salir uno por uno, unidad por cada unidad, ¿sí? Pero lo pueden ver de acá. ¿Okay? All right. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Bueno, es prácticamente lo único porque creo que ustedes no tienen este control. Progreso sí. Tienen acceso a esta pestaña que dice progreso, donde ustedes pueden ver cómo van, ¿sí? Aquí están las notas, ¿sí? Es decir, tienen que tener una nota for homework 1. Homework 1 es prácticamente la semana 1, semana 2, semana 3, ¿sí? 4. Tienen que ir llenando eso, ¿sí? Después tenemos un promedio de tareas, que sería un promedio del trabajo de las semanas. Y después tenemos el examen midterm, el examen final, y un total. Ese es el número final, ¿sí? ¿Okay? ¿Preguntas? Fácil, ¿verdad? Ustedes pueden ver su progreso ahí, ir al día, y ojo aquí, no se van a confundir, porque aquí dice 50% pasó. Pass, no, sino que es 80 en adelante, ¿sí?
es 80 en adelante la nota mínima. Ok. ¿Preguntas? Questions? Ok. All right, very good. So, solo para hablar un poquito de lo que aquí con Moisés, tú presentaste, ¿verdad? Que ustedes trabajan en la área de retail, sportswear. En inglés se dice sportswear, right? Sports clothing. Yo tengo 7 años que trabajé en Telus en la área de ventas. Entonces conozco, ¿verdad? Ventas, conozco un poco de esa área, ¿verdad? Y con mucho gusto, pues yo les voy a dar vocabulario en inglés que lo puedan usar en esa área. También he trabajado en servicios al cliente, recursos humanos, dentro de diferentes labores, y yo les voy a dar vocabulario. Sí, vocabulario que podemos usar en cualquier trabajo, pero lo voy a customize, ¿sí? Lo voy a especializar un poquito en la área de venta y en la área de lo que ustedes venden, ¿sí? Ahí después me pueden mandar el link, ahí lo pueden poner en el grupo de WhatsApp. Si tienen una website de la empresa, yo me gustaría conocer un poquito más de lo que hacen ustedes. Así yo voy adaptando material, ¿ok? All right, so lo que voy a hacer primero es compartir mi pantalla. Yo muchas veces uso PowerPoint o Word, ¿sí? Estoy usando PowerPoint o Word simplemente para presentar material. Ah, y también el libro. Obviamente voy a usar el manual del PDF que mandaron, ¿sí? Ya lo tengo acá, ¿ok? Pero antes de ir ahí directamente al manual, me gusta hacer algún calentamiento, algún warm-up, reforzar alguna área. Lo que yo le llamo recall previous learning es aplicar lo que aprendimos el día de ayer, ¿sí? Entonces, me gusta compartir mi pantalla y me gusta usar Word porque es el formato más fácil, ¿sí? Y lo que yo les voy a presentar ahorita es una guía que yo estoy haciendo. Ya los tengo hecha, pero yo voy agregando material ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, es bien fácil. Simplemente empiezo yo aquí con la introducción, que es simplemente clase 1 o videoconferencia 1, la fecha, el tema, el objetivo, ¿sí? Voy a poner una de estas todos los días en el grupo de WhatsApp, allí por la tarde, ¿sí? Y esa es la que vamos a ver el día de la clase. Estas guías no son tareas, no las confundan con tareas, ¿sí? No me las tienen que mandar, es solamente para tener algo que usar aquí durante la clase, ¿sí? Si ustedes han visto el manual, es bastante corto, porque solamente son 2 páginas, es bastante corto, es decir, 2 páginas por sesión. Entonces, yo tengo que agregar más material y crear más actividades, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos vamos a divertir, porque ahí vamos a crear actividades comunicativas. So, esta guía que yo voy a mandar, no se sientan obligados a mandármelas, simplemente lo que pueden hacer una carpeta y ahí las van guardando, ¿sí? Por si ustedes quieren estudiar algo después, ¿sí? All right, so, empecemos con el vocabulary, ¿eh? What is your occupation? Okay? So, we have different occupations here. Right. Entiendo de que todos trabajan en la misma empresa, pero hacen diferentes cosas, ¿sí? Diferentes cargos, ¿sí? So, lo pueden adaptar. Tal vez es, nadie aquí es un doctor, sí, yo entiendo, pero lo vamos a adaptar de todo modo, simplemente para conocer el vocabulario. Si ustedes ya tienen idea de cómo se dice su occupation en inglés, excelente. Si no, pues me pueden preguntar. Okay, number one, surgeon. Number one, surgeon. Lo voy a hacer más grande. Okay, number two, a nurse. A nurse. Number three, doctor. Number four, businessman. Number five, a secretary. Number six, a painter. Number seven, a detective. Number eight, a chef. A waiter. A bartender. A pilot. A flight attendant. A teacher.
an astronaut, an architect. Move it forward. Okay, next, an architect, a handyman, a construction worker, a bellhop, a police officer, a boxer, a mailman. Okay, very good. So if I want to answer the question, right, what is your occupation? First, I have to use a subject, right? So let's look at the subjects. In English, we have the subjects. Let's start with I, right? Primera persona, I. Segunda persona, singular, you. I am talking to you, right? What is your occupation, okay? Then we have he, she, and it, okay? He, she, and it are third person singular. Okay, so primera persona, I, segunda persona, you, tercera persona, he, she, and it, okay? He, varón, masculino, she, femenino, right? It is for a thing, es para describir una cosa o puede ser una mascota también, okay? It, right? Now, tenemos los plurales, right? Subject, right? We, they, and you, okay? We, me estoy incluyendo yo en ese grupo de personas, son dos o más. We, right? Nosotros. They, ellos. No estoy incluido yo. They. You is plural, okay? So look, in English, I have two yous. Let's see, tengo un you que es singular and a you that is plural, okay? ¿Por qué? ¿Por qué tengo you singular and you plural in English? All right, esto es una diferencia, ¿sí? En el español. We say ustedes, no, usted. Ustedes, okay? Eso no existe, ¿sí? En el inglés es siempre you, okay? Usamos you, tanto singular o plural, okay? So, for example, right? Viene el teacher al inicio de la clase. How are you? Right? Le pregunta a la clase. How are you? Okay? ¿Cómo están? Right? My question is you, but I am referring to the whole class. So, I am using you plural, okay? O vengo yo, me reúno con mi amigo, singular, how are you, okay? The same, okay? Ahí el contexto determina, ¿sí? Si estoy hablando a un grupo o solamente a una a otra persona, ¿no? So you tenemos you singular and you plural, okay? Questions? Questions? No, right? Okay, so the first thing I need to have is the subject, right? For example, say, he is a doctor, okay? Look at this sentence. I have he and then the verb to be, okay? Este es el verbo que vamos a estudiar, ¿sí? Acá. Suena bien fácil, pero ya lo vamos a ver en diferentes formas, ¿sí? He is a doctor, okay? I am describing his occupation, okay? Si hablo en primera persona, I am a teacher, okay? I am, right? Si hablo de un grupo de personas, okay? They are pilots, okay? They are pilots. A group of people, I use are, okay? Entonces, ¿cuándo uso is, am, are? En realidad, es el mismo verbo, ¿sí? So let me put it like this. Es el mismo verbo. ¿Cómo se llama este verbo? Ustedes ya lo han visto.
To be. To be. Verb to be. Correct. Okay. So no importa, ¿sí? Is, am, are, is the same. Es el mismo verbo, ¿sí? Solamente hay modificaciones de él. Okay. Entonces, ¿qué determina cuál uso? El subject. The subject determines which one I use. Okay. For example, let me use another color. Okay. For example, I'm going to use am. Okay. For you, I'm going to use are. For he, she, and it, I'm going to use is. And for we, they, and you, which is plural, I'm going to use are. Okay. So ese es el uso. The subject determines the verb. Okay. So eso es muy importante siempre en el inglés. ¿Sí? El sujeto va a determinar el verbo. No el verbo va a determinar el sujeto. Pero véanlo de esta forma. Depende. Si uso I, siempre voy a usar am. You, no importa si es you plural or you singular, are. We, they, are. He, she, it, is. Okay. Questions? All right. Okay, very good. So I'm going to give you some vocabulary here that you can use for sales. Ya vamos a regresar al verb to be. Solo le voy a dar un break ahorita. All right, vocabulary. Different vocabulary that you can use in sales. ¿La mayoría está en ventas o todos están en ventas? ¿Sí? ¿O no? No todos están en ventas. Okay, very good. But para los que están en ventas, prospect. Prospect. What is prospect? A la persona que le puedo vender, ¿sí? No es mi cliente todavía, sino es alguien que yo le puedo vender. Prospect. Client. Ah, él ya me compró. He's my client. Outbound. Inbound. What is outbound? And inbound. Okay. No sé si ustedes venden a través de teléfono o a través del correo o a través de chat o a través de algún otro tecnología, ¿sí? Entonces ustedes conocen de inbound and outbound. Inbound es cuando el cliente me contacta a mí. Inbound. Outbound es cuando yo estoy buscando el cliente o contactando al cliente, ¿sí? Right? For example, no sé si tienen una página donde yo puedo ir allí y meter un chat, ¿sí? Eso sería inbound, an inbound sale. Okay? Outbound, ustedes están marcando, buscando clientes. Outbound. Outbound, inbound. Okay? Manager, right? Algunos de ustedes son managers. I am a manager. You can use it to describe your occupation or title. I am a manager. Okay? Contract. Your customer is going to buy something from you. You need to sign a contract. A lead. What is a lead? A lead is, for example, es casi lo mismo que un prospect. See? A lead is when I have some information about the client, a name or a phone number, and I'm going to try to call. See? So tengo alguna información del cliente. Algún correo, algún nombre, eso se convierte en una lead, ¿sí? Es una pista, es decir, es un prospecto, prospect, ¿okay? Follow up. Muchos de ustedes que trabajan en ventas o el servicio al cliente tienen que el otro día seguir con el cliente, ¿sí? Darle seguimiento, seguir hablando, seguir contactándolo. Follow up. Needs. Lo que necesita el cliente. What are your needs? What do you need? Okay. Solutions or solution. Offer. For example, I am going to offer you a product. Una oferta o una algo que yo voy a presentar. Una presentación, ¿sí? Offer. I'm going to offer a product to you. Okay. No es oferta en el sentido como nosotros lo usamos, 20% de descuento, una oferta. No, es lo que yo estoy ofreciendo al cliente. ¿Sí?
And finally, call. I need to call the customer. Okay? All right, so vocabulary. Poco a poco van a ir adaptando más vocabulario. Voy a incluir vocabulario de toda área. Sí, me gusta incluir vocabulario que ustedes ven en diferentes áreas, servicio al cliente, recursos humanos, finanzas. Siempre es bueno que ustedes tengan y estén creciendo en vocabulario siempre. Okay. Questions? Questions about the vocabulary? Okay. Let's come back to the verb to be. All right. This is another way to use it, the verb to be. Aquí está. Lo pueden ver de esta forma también. I, you, he, she, it, you, we, they. ¿Sí? ¿Cuáles son los singulares? Todos los que están en la primera columna. ¿Sí? Singular, plural. Okay. Very good. The verb to be is the same, right? Es decir, todo esto es el mismo verb to be. ¿Sí? No hay diferencia. La diferencia es simplemente en tema gramático lo que voy a usar depende del sujeto, ¿sí? Pero significa lo mismo, es el verbo ser. Okay, so contractions, right? Normally in English, right? I don't say she is a doctor, right? Normalmente una persona americana no te va a hablar así. She is a doctor? No. Van a usar contracciones, ¿sí? She's a doctor. She is a doctor. She's a doctor. Do you see? Do you hear the contraction? Right? ¿Escuchan la contracción? ¿Cómo se une? Right? She's a doctor. Okay? So normally, las personas no te van a hablar así palabra por palabra. I am a doctor. No, no te van a hablar así. They're going to say, I'm a doctor. Okay? So let's practice a little bit of the contraction. See? For example, I'm a teacher. I'm a teacher. I am a teacher. No, muy largo. I'm a teacher. Okay? You're a salesman. You're a salesman. She's a pilot, or he's a pilot, okay? It's a puppy. It's a puppy, un cachorrito, it's a puppy. Do you hear the contraction? I don't say it is a puppy, I say it's a puppy, okay? Or you can say, you are chefs. Right, plural. Right, necesito agregarle la S al verbo, al noun, ¿sí? Estoy hablando de más de uno, chefs. You're chefs. We're chefs. They're chefs. Do you hear the pronunciation here? You are, lo junto, you're. You're. Right? You can pronounce it like this. You're. You're chefs. Okay, we are, we're chefs, we're chefs, they are there. Esto suena así como este, there, right? Aunque ese es un posesivo, pero ya lo vamos a ver más adelante. Okay, questions, contractions, right? So, poco a poco, se pueden ir acostumbrando con las contractions, ¿sí? No tienen que usarlas ahorita inmediatamente, pero sí es bueno saberlo porque las personas así le van a hablar. Okay, questions? All right. Very good. So, before I continue, let's take attendance. Voy a tomar asistencia otra vez, ¿sí? Ready? What do I need? I need cameras on and I need you to say present, ¿sí? Teníamos como 6 personas que no estaban aquí la primera vez cuando tomé asistencia. Okay, number one, Adriana Isabel. Present. Thank you. Ana Beatriz Rodriguez. Present. Okay, Brenda Verónica. Brenda Verónica Alvarenga.
No la veo. Ok. Brian Alberto Pérez. Brian Alberto. Present. Ah, ya te escuché. Ah, ya te veo. Carlos Ernesto Martínez. Present. Thank you, thank you. Dora Alicia. Asensio. Present. Fernando Daniel Berrios. Fernando Daniel. Okay. Guillermo Antonio Estrada. Present. Okay. José Moisés Díaz. Present. Kelly Maritza Rivera. Present. Karin Alexander. Karin Alexander. Te veo aquí en el grupo, pero tenés la cámara apagada. No sé si fueron la persona que me dijo que tenía problemas con la cámara. Y Kelly Maritza. Kelly, necesito que pongas tu nombre completo, ¿sí? Si no, la asistencia no te va a salir bien. Ok. ¿Puede hacerlo? Si no puede, ahí me dice. En la siguiente sesión ya le pongo mi nombre completo. Ah, sí. Entonces, o aquí. Sí, sí, porque si no, en este reporte no va a salir. Si puede hacerlo, perfecto. Hágalo. Si no, si tiene problema haciéndolo, yo lo puedo hacer. Ok, Sergio okay. Rodríguez. Present. Ok. Moisés Adalberto. Present. Raúl Martínez. Present. Ronaldo Emerson Serrano. Present. Ok, thank you. Walter Samuel Estrada. Present. Yaritza Beatriz Alemán. Present. Yesenia Beatriz Rivera. Present. Yolanda Hernández. Present. And Zoila Esmeralda. Present. Okay, very good. ¿Alguien que no llame? All right. Yo tenía problemas con mi micrófono. Okay. Verónica Alvarenga. Ok, Verónica. Okay. Ah, ok. Ok, thank you, thank you. All right, very good. All right, let's continue, continue. We're going to do some practices. Ya tengo algunas actividades for speaking, ok? No se aburran. All right, very good. So, look, the verb to be. This is important here, right? Fácil, lo hemos visto, pero lo hemos visto solamente en affirmative, okay? So look, we need to study the verb to be in four different sections, in four different forms, okay? Positive, negative, yes or no questions, and WH questions, okay? So hay cuatro estructuras del verb to be, no solamente el verb to be el que vimos, ¿sí? Sino que hay cuatro estructuras, okay? All right, let me give you an example, okay? If you look here, I have affirmative statements, I am an, or you can use contractions, right? I'm an. But a negative statement, I'm not Jen. Or you can use contractions. I'm not Jen, okay? Very good. So let's look at the different forms, okay? Follow me. Positive, right? Ya lo vimos, ¿verdad? He is a doctor, right? Or they are doctors, okay? I am doctor, lo que sea, ¿sí? Ya lo vimos, okay? All right, negative, este no lo hemos visto, ¿sí? I am not a doctor, okay? I have to use the negative, okay? She is not a doctor, okay? She's not a doctor. They are not doctors, okay? I have to use not, but be careful, right? ¿Dónde va not? Not va después del verb to be. Okay. All right. Very good. ¿Se puede contraer? Sí. For example, she's not a doctor. ¿Lo puedo contraer? Sí. She doesn't. Does no. Todavía does no. Ese sería más adelante. El does. She's not a doctor. Ahí está en la forma larga, sí, pero lo puedo contraer. ¿Cómo sería? She's not a doctor. She isn't a doctor, correct.
Okay. She isn't a doctor. Okay. Correct. So this is the contraction, right? She is not a doctor. She isn't a doctor. ¿Escuchan que, que suena más rápido? ¿Sí? Con la contracción. She's not a doctor. She isn't a doctor. She isn't a doctor. You hear? ¿Sí? Por eso, muchas veces, por eso no se escucha, no se le entiende a un americano, ¿sí? Right? Por esto mismo, ¿sí? Y esto y otras cosas que ellos hacen con los sonidos, ¿sí? Pero this is important, all right? All right, let's check. They are not doctors. ¿Puedo contraer? Sí, right? Suena diferente. ¿Cómo suena? They are not doctors. Contractions. They are not doctors. Mm-hmm. Very good. Pero suena un poquito diferente. No sé si pueden ver acá. They are not doctors. They aren't doctors. Do you hear? They are not doctors. Forma larga. They aren't doctors. En ese caso, el not está además en la segunda o debe quedar así. ¿Cómo? Está aquí. Not está aquí. Ah, ok. Ahí está. NT. Ahí está. Solo, apostrophe, right? Nosotros le decimos, no le decimos tilde, le decimos apostrophe, right? They aren't doctors. Ok. Y va a seguir con un not. Ajá. Esa era mi pregunta. Ajá. ¿Cómo? En la contracción. En la contracción, ahí. Ah, no, la... no, no, perdón, perdón. Ahí, no, no, perdón. No. Ahí me equivoqué. Gracias, gracias. Ok. Gracias. They aren't doctors. Mm-hmm. Now, this is plural, so I need to put an S, right? En plural, estoy hablando en plural, ellos, doctors, okay? They aren't doctors, okay? Now, look, en muchos casos, los americanos no pronuncian esa T al final. They aren't doctors. Yo la estoy pronunciando bastante, ¿sí? Pronunciar. They aren't doctors. Pero no te van a hablar así. They aren't doctors. They aren't doctors. ¿Escuchan la T al final? No. They aren't doctors. Se esconde, ¿sí? La reducen. All right? So be careful with that, right? Eso lo van a ver mucho. Okay. Questions hasta aquí. So tenemos positive, negative, with the verb to be. Questions? Okay. Now let's do questions. Yes or no questions with the verb to be. Okay. So, le quiero preguntar a alguien si es un doctor. What do I need? I need the verb to be. Are you a doctor? Right? Are you a doctor? Right? I need to ask a question, right? So, what do I do? Empiezo con el verb to be ahora. La pregunta, ¿sí? No empiezo con un sujeto. Empiezo con el verb to be. Are you a doctor? Right? ¿Puedo estar hablando en tercera persona? Is she a doctor? Right? Okay. Se puede hacer esta pregunta. Pero, am I a doctor? Pero es hablarte en tu mente. Te estás hablando a ti, te estás preguntando a ti mismo. So, no se usa, ¿sí? Am I a doctor? En algún caso, tal vez la uses, pero. Are you a doctor? Is she a doctor? Okay. Very good. Questions? Okay. So what do I do for questions? I move the verb to be. All right. So this is a question. How can I answer this question? Me voy a adelantar un poquito por el tiempo. Are you a doctor? How can I answer that? All right. Si alguien le preguntara así a ustedes, are you a doctor? Yo creo que no hay doctores aquí. Ninguno es doctor, ¿sí? For example, let's say, Brian, are you there? I think I have someone named Brian. ¿Quién es Brian? Yo vi Brian aquí. All right. For example, Sergio Rodriguez, are you a doctor? No, no hay tan doctor.
Ok, ahí vamos a estructurar esa respuesta, ¿sí? La respuesta, right, sería no, y vas a usar el mismo verb to be. Ahora estás hablando en primera persona, ¿sí? ¿Cuál okay. es el verb to be en primera persona? No, I am a doctor. No, I am not a doctor. I am not a doctor. Ok. Very good. ¿Sí? Entonces, regreso al mismo verb to be en negativo. Right? Now, en el caso de que sí fuera un doctor, entonces tiene que ser, yes, I am a doctor. Okay. Very good. Do you see? Me preguntan con el verb to be. Respondo con el verb to be. Solamente que lo tengo como modificar, ¿sí? Ahora estoy hablando en primera persona. Okay. Questions? Questions here? Okay. All right, very good. Okay, let's practice. Let's practice together. All right. So, voy a introducir la actividad. Les voy a poner esta foto, se la voy a mandar en grupo. Lo vamos a trabajar en grupo, ¿sí? Vamos a hacer 5 grupos de 4. Más o menos nos da. Creo que una persona o dos no están. Okay. I want you to finish with the verb to be. Exercise number one. Sería, just finish the verb to be. Okay. Exercise number two. Sería completar la oración completa con contracciones. Use contractions. Okay. Exercise number three. Write the negative statements. Use contractions. Okay. Hasta ahí. ¿Sí? We're going to practice this exercise. Okay. Yo creo que sí lo pueden hacer. ¿Sí? All right. So vamos a ir a grupos. Let's go to groups. Okay. Van a recibir la invitación ahorita. Quiero ver. Una pregunta, let me see. Luis Bonilla, yo creo que tú estás aquí, ¿verdad? Fíjate que no tengo breakout rooms. No tengo la opción para breakout rooms acá. Okay. All right, chicos, ni modo. Esa la voy a habilitar. Aquí me van a apoyar con soporte técnico. Voy a resolver eso porque me tienen que dar acceso a breakout rooms, ¿sí? Para poder dividirnos en grupos. Ahorita no tengo esa opción. Me dicen que necesito autorización de administración. Okay. So lo vamos a hacer junto acá. So pueden participar, no hay problema. Pueden encender su micrófono. No hay problema, con tal que no haya mucho ruido, sí, en su alrededor, usted puede participar, no hay problema. Ok, so let's do it together. Number one, you are John. Number two? He's a teacher. He's the teacher. Number three, she? She's an artist. She's an artist. All right, so look here. ¿Por qué uso A y por qué aquí uso N? A and N. Why? Por el género. El género. No, no por es el género. Por la ocupación. No. Es porque inicia con una vocal. Él es. Y el teacher con una consonante. Exacto. Si la siguiente palabra comienza con una consonante, I'm going to use A. Okay. Si la siguiente palabra comienza con una vowel, una vocal, I'm going to use N. Okay? Es bien fácil. Es solamente A or N. Depende de la palabra que sigue, ¿sí? Okay? Very good. Questions? Okay. She's a doctor. He's a teacher. She's an artist. Okay? Number four. A blank a singer. I am a singer. Number five, Mary blank a musician. Mary is a musician. Okay, very good. ¿Puedo contraer allí? En algunos sí, ¿verdad? Sí. Okay. For example, he's a teacher. Sí. He's a teacher, right?
She's an artist. She's an artist. Okay. I am. Am, también puedo contraer I am, correct, right? I don't say I am, I say am. 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 Mm-hmm. Am. Mm-hmm. Es como like this. Am. In Spanish, am. Am. Okay, very good. Let's do exercise number two together. All right, rewrite the statement, use contractions. All right, she's a banker, sería. She's, right? She's a banker. Okay. Number two, you are a student. You're a student. Correct. You're. Right. You're a student. Okay. He is Victor. He's Victor. He's Victor. Number five. I'm an athlete. I'm an athlete. Do you see there that word athlete is A-N. ¿Ya vieron? Right? I use A-N. An. I'm an athlete, right? Because the next word starts with a vowel. Okay, number five, Monica. Aquí no puedo. Now look, esto suena así en inglés, ¿sí? El inglés comunicativo, el inglés de día al día, suena así. Monica's an actor. Do you see? Lo puedo unir, ¿sí? Monica's, solo le pongo una S al final. Monica's an actor. Okay. Monica is an actor. Monica's an actor. Okay. Very good. Inglés día al día, así va a sonar. Okay. All right. Es como agregarle una profesión, ¿verdad? Sí, pero no me quería meter ese tema de posesión, ¿sí? Porque ese lo vamos a ver. Ese es otro tema, como cuando yo digo que esto es tuyo, ¿sí? For example, I say... Como cuando dicen Meraldas Salón. Yeah, this is John's car. Ahí sí, pero ahí no estoy usando el verb to be, ahí estoy mostrando posesión. This is John's car. Ahí no estoy usando el verb to be. Eso es un posesivo. Se llama possessive noun. Pero, sí, no, para no confundirlo, simplemente, Monica's an actor. All right. Rewrite the negative statement. Use contractions. Okay? Let's write it with contractions here. For example, she's not a teacher. Not a singer. Well, inside contractions, right? She's not. She's not, right? Puedo contraer el subject and the verb to be together, right? Hay otra forma también. ¿Cuál sería la otra forma? Isn't. Okay. Very good. Ahí está. ¿Sí? So puedo contraer el verb to be, el sujeto y el verb to be, o puedo contraer el verb to be con el negativo. Ahí la opción que yo quiera. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? Para mí es contraer lo primero. Para mí está más fácil, ¿sí? Y es la más común para mí, en mi opinión, ¿sí? Porque estoy contrayendo desde el inicio. Es más fácil. She's. Y así she's. La usa la mayoría. Sí. Sí. Así la usa la mayoría de la gente nativa, ¿sí? She's. She's not. Pero, I mean, no es malo, ¿sí? Ustedes pueden usar cualquiera. ¿Okay? Esta también se escucha, ¿sí? Solamente recuerden que la T no se va a escuchar. She isn't a teacher. ¿Escucharon la T? No. She isn't a teacher. No va a sonar así, sino va a sonar con la T reducida. She isn't a teacher. She isn't a teacher. Ok, number three. I'm not an architect. I can contract, right? I can contract. Perdón. Am, y después simplemente escribo not, I'm not, or puedo contraer de otra forma. ¿Cuál sería? Another way.
No, solamente eso. All right, I'm not. Okay. All right, number four. You are not Sara. You're not Sara. You're not Sara. Or you aren't. You aren't. Okay. So igual, ¿verdad? Puedo contraer con el verb to be. O puedo contraer el verb to be con el negativo. Okay. However I want to do it. Okay. Number five. He's not a flight attendant. He's not. He's not. He's not. And the other way. He. He isn't. 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 A flight. Mm-hmm. Very good. Two different ways of contracting, right? Okay. Very good. Okay. Questions, right? So positive, negative, and yes or no questions. Okay. Les dije que eran cuatro estructuras, ¿sí? So ya vimos positive, negative questions, yes or no questions. Ahí van tres. Okay. Esta sería la última. La última. WH questions with the verb to be. Okay. So we have WH questions, right? Who? ¿Quiere decir who? ¿Cuándo? ¿Dónde? No. A person. ¿Quién? Yes, ¿quién? Person. You're talking about a person. Okay. What? Okay. Esto. When? When? ¿Cuándo? Where? Location. ¿Dónde? Yes. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? How? ¿Cómo? ¿Cómo? Mm-hmm. How are you? ¿Cómo estás? How are you? Okay. Very good. So this is, se conocen como WH questions, right? Or, ¿lo han escuchado de otra forma? ¿De este tipo de preguntas? Open-ended questions. También, ¿sí? Open-ended questions, preguntas abiertas, ¿sí? WH questions or open-ended questions. También se conocen como information questions. Es lo mismo. Okay? All right. So, once you know that, ahora lo tengo, tengo que solamente agregar el verb to be después, ¿sí? What am I? ¿Qué soy yo? Question. What are you? Right? When is he? Where is he? Why is he? How is he? So, ya va a tener más sentido. For example, what is your name? Right? Han escuchado esa pregunta muchas veces, ¿sí? What is your name? Okay. Where are you from? Where are you from? Okay. How are you? Muchas veces hemos escuchado eso, ¿no? How are you? Okay. I am fine. Thank you. Okay. Okay. Lo puedo. Puede incluir otros complementos, right? For example, why are you late? Right? Tu jefe te pregunta, ¿por qué estás tarde? Usted, why are you late? Okay. Pueden pensar de algún otro tipo de preguntas con el verb to be y el WH questions. ¿Algún otro tipo de preguntas que han escuchado? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Okay. Mm-hmm. Okay. For example, ¿quién es ella? Who is she? Who is she? Mm-hmm. Right? So
So here I have more options. Aquí tengo bastantes opciones. Aquí puedo preguntar sobre todo, ¿sí? I just have to add the structure, right? WH question and the verb to be, right? Inmediatamente después del verb to be va un sujeto, subject, right? What is your name? What is her name, ¿sí? No me quiero meter a los posesivos, ya lo vamos a ver, ¿sí? But I have a subject, right? After the subject, I can have a complement. Okay? Questions? All right. Lo que está arriba es como la fórmula para las preguntas. Esta que está acá. Es simplemente acordarte que primero tiene que ir el WH word, the verb to be, and subject. Okay? Tiene que ir en esa orden. Después le puedes agregar diferentes cosas, complementos, diferentes verbos, conjugar los verbos, como quieras después. Pero sí, va, esto va primero. Okay? Okay. Questions? All right. So, let's do a grammar practice, right? Mañana vamos a estar trabajando en grupos, ¿sí? Yo me voy a asegurar de que me arreglen eso para que podamos trabajar en grupos, ¿sí? Porque no tengo esa opción. Uh-huh. All right, no hay problema, vamos a trabajar. Entonces, después de que yo presente, ustedes van a ir a practicar y les voy a dar una speaking activity, ¿sí? Y así es como vamos a ir aprendiendo y desarrollando esto, ¿sí? Practicando y produciendo. Okay, let's finish the following sentences here. Okay, this is a conversation. So I have six conversations here. Let me make it bigger. Lo voy a hacer lo más grande posible. Okay, I have six different conversations here. All right, I'm going to give you a chance. Cualquiera, micrófono abierto. You guys can participate. Number one, are they Abby and John? Yes. ¿Cómo termino esto? They yes, are. They are, correct. Mm-hmm. Yes, they are, correct. Number two, it's a question, right? Blank, Hannah, a scientist? She is. No, question. Is Hannah. Is Hannah. Yes, right? Is Hannah a scientist? No, she's. ¿Qué va después? Si estoy hablando en negativo. No, she's. Don't. She's not. Algunos están confundiendo este. Este lo vamos a ver más adelante. Este es el simple present. ¿Sí? Este es el presente simple. Pero ahorita estamos en el verb to be. All right. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Is Hannah a scientist? No, she's not. Blank, a doctor. She's a doctor. Yes, correct. She's a doctor, right? Very good. Number three, blank you, Rachel and Philip. It's a question. Are you? Yes, correct. Are you? Ah, ya está el you ahí. Are you Rachel and Philip? Okay. How can you answer that? No? No? No, either. We're not. We're not. No, we're not. Está hablando negativo, ¿sí? Está diciendo no, no somos. No, we're not. Blank, Judith, and Jack. Hmm? We are. Yeah. Puede estar la contraction, right? Yo veo que algunos ya lo están usando. We are the same. Okay. Very good. Number four. Blank HF. Are you? Are you a chef? Yes. I am. Yes, I am. Correct. Number five. Blank he, Evan?
blank. Is he Evan? Correct. Is he Evan? No? No? He's not. No, he's not. Right? You can use contractions. Yo estoy usando contracciones. No, he's not. He? He's. He's Michael. He's. Okay. Number six, blank Tim and actor. Hmm? Blank Tim an actor? Is Tim an actor? Is Tim an actor? Very good. No, he's. No, he's not. No, he's not. Not. Mm-hmm. He's a teacher. Okay. Very good. Questions? Preguntas? Questions? No one. All right. Excellent. Very good. So let me show you the speaking activity that we're going to do, right? We're going to do this speaking activity and then we're going to go to the book. Vamos a ir después al libro. Nos quedan 20 minutes. Okay. Look at this conversation. What do you do? I'm an architect. And you? I'm a banker. Okay. Very good. Easy, right? Es una introducción fácil. See? All right. Very good. After this, what I can ask questions, right? Okay. Lo vamos a ver más adelante, pero se habla del el simple present, lo usamos para hablar de rutina, ¿sí? So yo quiero saber dónde trabaja esta persona. Where do you work? Okay. Very good. Questions? Very good. So vamos a hacer esta pregunta, ¿sí? What do you do? I'm an architect. And you? I'm a banker. Right? Después va a preguntar la otra persona, A, la persona que inició la conversación. Where do you work? Okay. Questions? All right, so let me move it here. Okay. All right, so si estuviéramos así en breakout rooms, right, que mañana me lo van a habilitar, estaríamos practicando estas conversaciones en grupos pequeños, ¿sí? All right, so aquí lo vamos a hacer aquí todo. Voy a nombrar a dos personas. All right, now. No quiero que hagan esta, ¿sí? Porque esta ya está completa. Quiero que me den su propia información. Vamos a hacer esta, ¿sí? Aquí abajo igual vamos a usar la otra pregunta. Ok. All right. Very good. Ready? So you're going to do this one. Van a hacer esto ustedes. La otra era solo un ejemplo. Questions? Ok. So let me get two people, all right? Adriana and Ana Beatriz. Are you there? ¿Están ahí ustedes? Adriana and Ana Beatriz. Hola. Ready? Well, okay. Ready. Ana, you're going to be A. No, perdón. Adriana, you're going to be A and Ana, you're going to be B. Y después vamos a cambiar rapidito, ¿sí? All right? Very good. Okay. Mm-hmm. What do you do? I am cashier. And you? Who's A? Adriana. Hey, no han terminado la conversación. Se quedaron a la mitad. Hey, what do you do? I am a blank. And you? I am a? I am. All right, and then where do you work? I am where do you work? Sí, pero ¿quién está contestando? ¿Quién está preguntando? Se perdieron. Let's do it again. Okay, A. Adriana A and Ana B. Ready? Ready. Okay, what let's do it.
What do you do? I am a cashier, and you? I am, where do you work? No, no, no. I am, aquí tiene que usted decir qué es usted, su ocupación, sí. I am a doctor, I'm a teacher, right? Y después viene, no, entonces me equivoqué. B. B es la que está preguntando. What do you do? I am a doctor, and you? Contesta. No, 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 it's correct, it's correct. Let's try it like this. Okay, let's try it like this. Ana, Adriana A, Ana B. One more time. I'll repeat. What do you do? I am a cashier, and you? I am, where do you work? Oh. No, I am, y ahí va su profesión, su ocupación. Ajá, y después continúa con esa pregunta. Where do you work? I am sorry. Okay, very good. All right, let me see. Next, Brenda, Veronica, and Brian. Okay? Brenda, you're going to be A, and Brian B. Ready? Brenda, no, Brian, no sé si Brian está ahí. Brian, are you there? Creo que Brian no está ahí. Brenda, ¿estás ahí? Brenda, sí, are you there? Me escucha. Okay. Un poquito con interferencia. Hola, hola. Ahora okay. Sí. Ahora sí, mejor. Ok. Brian creo que no está. Entonces voy a ir a Carlos. Brenda en Carlos. Carlos Ernesto. Okay. Sí, le Brenda, escucho, pero se me traba. ¿Estás ahí, Brian? Sí, sí. What do you do? What do you do? Hola, hola. ¿Con quién voy, teacher? Con Brian, pero Brian está aquí, después sale y no me escucha. Ahorita, es que se me está. Ah, aquí estoy, eso es lo que esperaba. Ahorita le escucho. ¿Carlos? O Brian, no sé. No, es Brian, pero Brian está aquí, está afuera, no sé. Aquí estoy. Okay. Brenda, one more time. What do you do? Aquí estoy, pero es que se me está trabando, lo escucho. Okay, Brian. Brian, te voy a dar un chance para que tú te recuperes, ¿sí? Cambie de participante. Sí. Ah, okay. Okay, Brian, recupérate. Tienes que solventar todos esos problemas técnicos, ¿sí? Ahorita ya se me trabó. Sí, se te trabó, está bien, pero queremos que ya puedas solventar eso, ¿ok? Cuando solventes eso, me avisas. Okay, Brenda y Carlos. Come on, guys. Estamos batallando mucho, estamos tropezando aquí en la primera conversación. Come on. Brenda y Carlos Ernesto. What do you do? Carlos. Carlos, ¿qué pasó con Carlos? ¿No está? No se escucha, creo. ¿Qué se escucha? No sé. Sí, yo. Hola, hola. ¿Te escucha? Sí, te escuchamos. Okay. Por eso. Sí, es que tengo problemas con el micrófono. I'm a salesman, and you? I am doctors. Where do you work? Where do you work? No, te tiene que responder la pregunta. Where do you work? Me la hizo a mí, ¿verdad? Sí, él te hizo esa pregunta. Okay. All right, very good. Ahora cambien. Change. Okay. Carlos, hey. What do you do? I am what? No. I am doctor.
And you? Hey, I'm a salesman. Preguntale, Carlos. Carlos, question. Where do you work? And Richard Spur. Okay, all right, very good. Un poquito mejor ese grupo. Ay, le voy a dar un 7. Okay, very good. Dora and Fernando. Ah, no, Fernando no está. So Dora and Guillermo. Dora and Guillermo. Come on. What do you do? I am architect. And you? I am a psychologist. Where do you work? Ay, tiene que contestar, Fernando. A mi Guillermo, sorry. Tiene que contestar. Ella te hizo una pregunta. Where do you work? No work. No, where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Where do you work, Guillermo? No trabajas, Guillermo. No, creo que no entendiste la pregunta. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Ah, come on, guys. Come on, ¿qué pasó, grupo? 4 le voy a dar. No vienen preparados. You guys are not ready. Okay, listos. All right. Otro grupo. Okay, no sé qué le pasó a Guillermo. Iba bien, no sé qué pasó. Okay, José Moisés and Kelly Maritza. Okay? Ready? José, hello. José comienza. Sí, José. Ajá. Tú puedes ser A, Kelly B. José A. Okay. What do you do? I am fisherman. And you? I am administrative. Where do you work? I'm retail store. Okay. Very good. Kelly, what is your occupation? Pursing manager. Pursing manager. Guess pursing. Compras. Ah, okay. Look. Purchasing manager. Say purchasing. Purchasing. Ahí está. Purchasing manager. Okay. Very good. And Jose? Administrator. Administrator. Ahí está. Administrator. No, tiene que terminar con tor. Administrator. Administrator. Yeah, I al final suena así, mira. Administrator. Administrator. Ahí está. Better. Okay, very good. Let's see. Next person. Karen and Moises. Adalberto. Ah, no, Karen no está. Karen Alexander, no sé si está teniendo problemas con el micrófono. Él es el que me escribió que no podía escuchar. Ok, Moisés. Hoy. Moisés en Raúl. Moisés en Raúl Martínez. You guys are ready? Sí. Ok, Moisés, you can be A. Moisés A, Raúl B. What do you do? I'm technical support. And you? I'm engineer. And where do you work? I'm work in sport in America. And you? In retail sport. Okay, excellent. Raúl, tenés interferencia con tu micrófono. Tenés interferencia bastante con tu micrófono. Suena como
No, sí, suena bastante mal. ¿O es Moisés? Yo creo que eres tú, Moisés. Creo que no es el mío. Sí, yo creo que eres tú, Moisés. Es el tuyo, Moisés. So, ¿tienes un poquito de interferencia? Puede ser la espiga, puede ser algún conector, pero suena con interferencia, ¿verdad? Ok, very good. Let me see, the next two. Raúl and Ronald. Ah, no, Raúl ya pasó, perdón. Ronald and Sergio. Ready? I am A. Yes. What do you do? I am supervisor, and you? I am a businessman. Where do you work? At the office. Okay. You can say, I work at, and then, ¿dónde trabaja? El nombre de la empresa. I work at. Ah, okay. I am retail sport. No, I work at. I work at retail sport. Yes. Mm-hmm. Okay. Correct. Okay, very good. Vamos a ir uno por uno. Me van a dar su occupation. Okay. Simplemente me van a contestar I am and the verb to be. All right. Y ahí les voy a ir ayudando para que ustedes puedan decir lo que es su ocupación, pero en inglés. Okay. Let me wait. Okay, very good. Let's empecemos con Adriana. What do you do? I am visual merchandise. I am visual merchandise. Ese es tu título, ¿sí? But what is it that you do? For example, I work a quality manager, a quality inspector, no sé. ¿Me está dando? Ajá. Uh-huh. Dímelo en español. En teoría, ese es mi puesto. ¿Cuál es? No sé español. Dímelo en español. Visual. ¿En español? No. No te lo puedes en español. No, solo en okay. Inglés. Visual manager, ¿sí? Puede ser visual manager, visual supervisor, ¿ok? Ahí uh-huh. Puede agregarle cualquier título, ¿sí? Manager, supervisor, ¿ok? All right, very good. Voy a empezar desde abajo para que no se aburren. Ok, Zoila, tell me, what do you do? What do you do, Zoila? Soyla, ready? No está. Okay, Yolanda, tell me, what do you do? I'm assistant. Okay, very good. Assistant, alguna área específica o alguna persona que apoyas? Assistant? Compras. Okay. Sales assistant. Sales assistant. Sí. So, okay. Assistant. Ahí está. Okay, very good, very good. Yesenia Beatriz, what do you do? I am planning assistant. Okay. Planning assistant. Ahí no lo voy a escribir porque tú ya te lo puedes. Planning assistant. Very good. Okay. Yaritza Beatriz, tell me, what do you do? I am a salesperson. Okay, very good. Salesperson. You can sell sales. Hay muchas formas de escribir esto. Puede decir sales agent. Okay. Sales. Bueno, en los casos del nombre, ¿verdad? Salesman. Okay. También puede decir saleswoman. That's fine. Okay. Puede decir también sales consultant. Okay. Sales consultant. El consultor de venta. Sí, hay muchas formas de decirlo, ¿sí? Okay, very good. Yaritza, excellent. Walter Samuel, tell me, what do you do? I am Windmarket. Window? Huh? Repeat. B-
Bodeguero. Bodeguero, okay. All right. No, so they say in English, you say... Grocer? No, no, it's... Ah, ya se me va a venir a la mente. Hold on. Okay. All right. Ya lo voy a buscar. Okay, Sergio, what do you do? Tell me. What's your occupation? This is your assistant. Business? Business what? Digitator. Ah. Digital? Digital, okay. Digital assistant. O sea, asistente digitador. Ah, digital assistant. Digital assistant. Digital assistant. Okay, excellent. Very good. Ronald Emerson, tell me, what do you do? Salesman es como asesor de venta. Mm-hmm. Sí. Salesman or sales consultant. La palabra asesor sería más bien consultant in English. Sales consultant. Pero se puede decir salesman. También puede decir salesman. Mm-hmm. Entonces sería salesman. I am salesman. Ahí está. Very good. Very good. Next, Raul, tell me, what is your occupation? What do you do? Technical support. Technical support, right? Ahí está, tú lo dijiste. Very good. Moises, tell me, what is your occupation? Hey, what is your title, Moises? No sé si pudiste arreglar el micrófono. Sí, no sé cómo te... como generalista. Ok, más o menos te escuché porque estás teniendo el mismo problema. I think you said generalist. Generalist. Ok. All right, very good. Getting Alexander, no sé si ingresó. Kelly Maritza. Kelly. Hello. What is your occupation? Purchasing manager. Purchasing manager, very good. Guillermo, Kelly, después viene José Moisés. José Moisés, what is your occupation? José, what is your occupation? I am sales assistant. Very good. Guillermo, Antonio, what is your occupation? I am salesman. Yes, very good. Fernando, what is your occupation? Fernando Daniel, no sé si ingresó al final. Dora Alicia, what is your occupation? Realmente no sé cómo se dice coordinadora de recursos humanos. Okay. Human resource coordinator. Coordinator. Human, no sé si puede ver ahí un poquito. Human Resource Coordinator. Human Resource Coordinadora, ¿cómo es? Coordinator. 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 Mm-hmm. Okay. Very good, very good, very good. And Carlos Ernesto, what is your occupation? I am a salesman. Very good. Brian Alberto, what is your occupation? No sé cómo decir ventas. Sales, ahí vimos, no está poniendo atención. Listen, sales. Aquí hay varias formas. Elige una. ¿Ah? Quiero ver. I am sales agent. Yes. Very good, very good. Okay. And Brenda Veronica, what is your occupation? I am administering assistant. Very good. And Ana Beatriz, what is your occupation? I am cashier. Very good. And Adriana, what is your occupation? Assistant.
Assistant? Mm-hmm. The visual merchandising. Okay, very good. Visual merchandise assistant. Visual? Uh-huh. Pusiera la área primero, ¿sí? Visual, let me see, let me write it here. Visual mm-hmm. merchandise. Merchandise. Assistant. Okay. Visual merchandise assistant. No se puede ver un poquito porque. All right, very good, guys. Okay, hagamos asistencia rapidito, con eso terminamos. Mañana la van a sentir más comunicativa, ¿sí? Porque se van a poder comunicar entre ustedes, okay? Voy a arreglar eso del breakout room, ¿sí? Para que hagamos grupos. Todo esto lo quería que ustedes lo pudieran practicar y lo pudieran desarrollar, ¿sí? Pero lo vamos a hacer mañana, no se preocupen, ¿ok? All right. Adriana Isabel. Say present. Present, present. Okay. Adriana. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Brian Alberto. Ay, se me trabó. Present. All right, very good, Brian. Okay, all right. Carlos Ernesto. Present. Dora Alicia, listos, micrófono. Present. Fernando Daniel. Ingresó. Guillermo Antonio Estrada. Present. Okay, José Moisés. Present. Kelly Maritza. Present. Karin Alexander Rodríguez. Raúl Martínez. Abdiel, present. Uh-huh. Raúl Abdiel, ¿va? And Moisés Adalberto. Present. Okay. Ronald Emerson. Present. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel. Present. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Present. And Yolanda Hernandez. Present. All right, Solia Esmeralda. Okay, alguien que no llamé. All right, very good. Dos personas no pudieron venir, sería Fernando Daniel y Karen Alexander, okay? Ustedes que los conocen, díganle que vengan, que se incorporen para continuar el grupo, ¿verdad? Ya que este es un grupo cerrado y si ustedes quieren mantener el grupo, es decir, siempre estar así avanzando en grupo, no podemos faltar, ¿sí? No pueden dejar personas el curso, ¿sí? Una persona deja el grupo, el curso, a no sea que la empresa incorpore a otra persona, pero no pueden continuar en grupo con 19 o 18, ¿sí? Tienen que mantenerse siempre en 20. Si ustedes quieren seguir así, ¿verdad? Todo el programa, que sería, yo creo, beneficio para ustedes, ya que ustedes pueden compartir, etcétera, ¿verdad? Y pueden hasta hablar en inglés en el trabajo. Entonces, no pueden faltar las personas. Siempre se tiene que mantener en 20 grupos. ¿Ok? So, busquen esas personas y díganle que vengan. Ellas se corten. Mandaron la información, estuvieron en la reunión, se incorporaron, ya tienen todo, ¿sí? Esas personas hicieron todo el esfuerzo para inscribirse prácticamente, ¿sí? Ya están acá, so, ahí búsquenlo ustedes en la empresa. Le voy a pedir a Adriana Isabela, que es la primera persona en la lista, ¿sí? Yo simplemente estoy siguiendo la lista que tengo y vamos a ir así en orden, ¿sí? Si se puede quedar 5 minutos y solamente para poder conocerlos. So, les voy a brindar a cada uno 10 minutos, ¿verdad? Okay. Ya lo saben. Ok, chicos, nos vemos mañana. See you tomorrow. Have a great night. Goodbye. Bye. 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 Thank you. All right. Thank you. Good night. Bye. Good night. Thank you. Good night. Bye. Hello, Adriana, can you hear me? Ay, hola. Okay, hola, ¿cómo está? Bien, con ganas de aprender, porque casi no puedo. No, está bien, pero para eso estamos. Okay, el tema del verb to be,
¿Cómo lo sintieron? Brian, Alberto, tiene que salir de la reunión. Guillermo, Antonio, pueden salir de la reunión. Gracias. Ok, el tema del verb to be, ¿cómo lo sintió? Lo entendí como lo había dejado usted, como lo puso. No ok, sé. Very good. So, veamos el verb to be, ¿sí? Solamente un repasito rápido. Ok, so. Yo no puedo. Sí puede, pero nadie puede, ¿sí? Está bien, por eso está aquí. Ok. All right, very good. So, los sujetos te quedaron claros, right? I sería yo, right? You, tú o usted. Okay. Entonces creo que ya tienes esa idea, ¿sí? De simplemente, ¿verdad? Ya tienes los sujetos y el sujeto va a determinar cuál verb to be vas a usar, ¿sí? Si vas a usar am, is, or are. Okay. All right, ¿alguna duda ahí? ¿Cuál uso acá? Yo entiendo que you, we, ¿verdad? Y they, siempre tienen que ir con are. Yes. You siempre are, van a... we are, they are. Estos siempre van con are. Okay. Porque son plurales, ¿sí? Y ese que dijo que era it, debe estar he, she, it, es como para objetos o animales. Correcto, para objeto o animal, ¿sí? Sí, pongo atención, pero no puedo pronunciar. Ok. All right, pero simplemente es hacer el sonido, ¿verdad? Como usted lo pueda interpretar, ¿verdad? De hecho, estos sonidos sí los tenemos. Sí los tenemos en su ¿cómo se llama? En su fonética sí están. Ok. Sí están, ¿verdad? Usted puede decir, ¿sí? Sí. He, ¿sí? Usted puede decir he. Sí, sí. O los salvadoreños decimos she. Yes. Yo he escuchado algunos que dicen she. Right? It, it, y la T al final, right? It, it. I, it. You, you, he, she, it, you, we, they. They, right? Ahí está, simplemente una D. Y una, por decir, they. Una, they y they. Okay? Okay. Very good. Entonces, sí te quedó claro, ¿verdad? Sí, eso. El tema del verb to be. Ok. Hicimos cuatro estructuras. Hicimos positive, negative, and questions. Okay? Yes. All right, so positive es la, por ejemplo, tu, your occupation, right? Tú me dijiste, I am a visual purchasing assistant. Visual merchandising assistant. Okay, so ahí vas a usar el verb to be. ¿Cómo? I am a visual merchandising assistant. Assistant. I am a visual merchandise assistant. I am visual merchant assistant. Ahí está. Okay. All right. Very good. So, dime algo que no sos. For example, I am not a salesman or a saleswoman. I am not doctor. Okay. I am not. Very good. So ahí está el negativo, sí. I am not. I am not. Si estuviera hablando de otra persona, he or she or it, sería is. Right? Right? For example, she's not a doctor. He's not a doctor. She's not a doctor. Aquí estamos en negativo, right? She's not a doctor. She is not a doctor. Very good. So ahí está. Negative. And questions. Look, lo que hacemos acá es simplemente cambiar el verb to be, right?
right? For example, lo voy a mover al inicio, el verb to be. No, ahí está. Do you see? Lo muevo, para hacer pregunta, lo muevo hacia el inicio. Is she a doctor? Question, right? Is she a doctor? Y ese es cuando hace la pregunta. Mm-hmm. Ya cuando hace la respuesta, ya ponemos no. Mm-hmm. Para la respuesta, correcto. Para la respuesta, simplemente regreso aquí, a este negativo. Mm-hmm. I am not, no, I am not a doctor. Right? Mm-hmm. Por, si yo te pregunto, are you a doctor? No, I am not a doctor. Mm-hmm. So ahí están, ahí están tres, ¿verdad? Ya hicimos positivo, negativo y pregunta. Yes or no questions, right? ¿Por qué se llama yes or no questions? Porque puedo responder con un sí o un no. Uh-huh. Ok, y después tenemos WH questions, right? Uh-huh. WH questions. Sí, eso so, que lo puse. Mm-hmm. We have WH questions, right? Here, for example, hicimos alguna pregunta. Si alguien te pregunta tu nombre, right? For example, what is your name? Okay. Primero tengo la WH word, la palabra WH, right? No sé si te quedó claro qué significa cada una. Who, what, when, where, why, how. Lo anoté. Who, mm-hmm. ¿verdad? Who. Lo, ¿quién? What, ¿qué? Mm-hmm. Lo otro es when, mm-hmm. cuándo, where, mm-hmm. dónde, mm-hmm. we, por qué y how, cómo. Yes, very good. Ahí está. Okay. So, what is your name. Okay. So después de WH word, ¿qué es lo que tengo? El verb to be, right? Right. Sea cualquier forma, lo que va a determinar cuál voy a usar es el sujeto. Mm-hmm. What is your name? Tendría que responder I am. Mm-hmm. I am Adriana Galdames. Mm-hmm. Yeah, very good. But I am Adriana. Oh, uh-huh. I am Adriana. Ajá. Uh-huh. O también puede responder de esta forma. My name is Adriana. Adriana. La más uh-huh. conocida. Uh-huh. Correct. Uh-huh. So, cualquiera de las dos está bien, ¿sí? Yes. Okay, so esas son las cuatro estructuras que hicimos. Uh-huh. Sí, usando el verb to be. Okay. So eso... Creo que te quedó claro, ¿sí? Sí. Ok. Very good. Ya después hicimos la práctica, varias prácticas, ¿verdad? Les voy a mandar esta guía allí para que ustedes la puedan tener. Tell a classmate about your occupation. All right, so podemos hacer esta conversación nosotros. Ready? Ok. Ok. What do you do? Yeah. Y tengo que decir mi ocupación, ¿verdad? Uh-huh. I am visual merchandise assistant. Uh-huh. Ahí está. And you? I am a teacher. Where do you work? What do you work? Where, yo te voy a preguntar, ajá. Uh-huh. Where do you work? I am. No, ahí es donde tú trabajas. Where do you work? Retail Sports. Ajá, entonces vamos a usar el verbo I work. I work es el verbo, trabajar, ¿va? Yo trabajo. I work at. I work at. At Retail Sports. Así se escribe, Retail Sports. Retail Sports, sí. Uh-huh. Okay. Entonces, I work. Mm-hmm. I work at Retail Sports. Siempre tengo que pronunciar la at. I work. Sí. I work at Retail Sports. Mm-hmm. Very good.
Si tú escuchas cómo lo digo yo, yo reduzco un poquito la T. I work at. Es como solo digo a. Right? For example, maybe I say, I work at Insafor. I work at Insafor. ¿Ves cómo reduzco un poquito la T? At. I work at Insafor. I work at Insafor. Es como solo decir a. I work at Insafor. I work at Retail Sports. Yeah, ahí está. I work at Retail Sports. Very good. Now, mañana les voy a enseñar esto a los otros. Okay? Aquí hay dos palabras, ¿sí? No dos palabras, dos syllables. ¿Sí? Hay dos quiebres en la palabra. Retail. Right? Hay dos quiebres. Okay? Uno de estos tiene que ser más fuerte que el otro. La pronunciación. ¿Cuál va a ser más fuerte? Esa va a ser más fuerte. Retail. 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 ¿Sí? Esa es la pronunciación correcta. I work at retail sports. Very good. Y tiene una S al final, sports. ¿O es solo uno? No, tiene S. Tiene S, ok. Sports. Sí. Sports. Termina sports. So it says sports. Sports. Está mejor, ok. Very good. So mañana les voy a enseñar cómo pronunciar eso, ¿sí? Un poquito mejor, ¿sí? Ya que la palabra retail son dos consonas, syllables, y una de ellas, especialmente la primera, tiene que ser más fuerte que la otra. Okay. All right. Very good. Excellent. Okay, Adriana. Mira, esto es de continuar, perseverar. Yo veo que tú tomas notas, sos organizada y eso te va a ayudar mucho. Okay. Okay. All right. Recuerda que también los videos están allí. Tú puedes escuchar una parte de la sesión otra vez. Los videos van a estar allí. Es para que ustedes puedan, por eso lo grabamos, ¿sí? Para que ustedes se puedan apoyar. Corte donde yo salgo que no puedo pronunciar. Sí, tú puedes ir directamente ahí donde presentó esta parte el teacher, ¿sí? No tienes que escuchar todo el video. ¿Ok? Ok, very good. Very good, Adriana. I'll see you tomorrow then, ¿ok? Ok. Bye. Take care. Bye. Yes.